Y ahora vamos con información relevante que ocurre hace apenas unos minutos por la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Es Kelly Orantes quien nos va a dar a conocer sobre la declaración con lugar a la solicitud de debida ejecución de amparo presentada por el Ministerio Público que hace la CC. Buenas noches, Kelly. De TN23. Hoy se reunieron el pleno de magistrados de la CC, conoció esta debida ejecución de amparo presentada por el Ministerio Público y posterior a ello se dio a conocer que fue declarada con lugar. Esto al advertir la solicitud planteada que no todas las manifestaciones que se han realizado han cumplido con lo dispuesto en el artículo 33 constitucional. Además de esto, los estándares internacionales, pues en abuso a los derechos de reunión y de manifestación, se ha impedido a la población el ejercicio, entre otros, de los derechos a la vida, salud, tratamientos médicos, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad, así como se ha limitado la garantía de los servicios esenciales. Para el efecto y con el fin de hacer cumplir la referida sentencia a las autoridades cuestionadas, la Corte de Constitucionalidad ordena asumir de forma inmediata y oportuna las acciones y medidas pertinentes para restituir a los guatemaltecos en el goce de la libre locomoción, el acceso a la salud y vida, seguridad, al ejercicio del trabajo, el comercio y la industria, así como garantizar los servicios esenciales, tales como el transporte, el agua, la energía eléctrica y otros. En el punto 2 de la resolución de la CC, se ha ordenado coordinar e implementar acciones tendientes a garantizar que los guatemaltecos ejerciten con seguridad su derecho de manifestación, siempre que sea pacífica, pero también la CC señala que se permita a los ciudadanos guatemaltecos realizar sus actividades diarias sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación o el abuso del mismo. Importante mencionar que en el tercer punto de esta resolución se señala que se deben realizar toda acción necesaria para garantizar la seguridad de todos los habitantes del país, tomando en consideración que todo abuso del derecho de manifestación no resulte acorde con los fines que para el reconocimiento de ese derecho previo a la Constitución, debiendo iniciar las investigaciones pertinentes con el fin de responsabilizar a las personas que en aprovechamiento del uso de la manifestación pacífica cometan actos delictivos contra la propiedad pública o privada, o bien utilicen esos actos delictivos para afectar y cometer ilícitos contra la población. En el punto 4 habla sobre el uso de la fuerza pública y señala que este debe estar o considerarse como última medida y solo cuando sea absolutamente necesario y en casos excepcionales. Es decir, cuando la manifestación no sea pacífica o haya indicios claros de amenaza inminente, de violencia grave, pudiendo para mantener el orden y la seguridad dispersar la reunión cuando esta cause gran perturbación como el bloqueo del tráfico. Esto es parte de los puntos que menciona la Corte de Constitucionalidad luego que diera con lugar la debida ejecución de amparo presentada por el Ministerio Público. Esta resolución está dirigida al Ejecutivo, al ministro de Gobernación y también al director de la Policía Nacional Civil. Esto en marco de las manifestaciones que se están realizando en nuestro país y que hoy se cumplen 10 días desde que iniciaron. Con esta información regreso al estudio principal. Así es, Kelly acaba de leer y explicar este comunicado que emite la Corte de Constitucionalidad. Es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo estos puntos que ella había planteado, el 3 y el 4.
por favor. Es un comunicado que se emite también al Ministerio de Gobernación, a la Dirección de la Policía Nacional Civil, en torno al tema de las manifestaciones, lo cual está ocurriendo desde hace 10 días. Esperaremos qué es lo que pase en los próximos minutos u horas también, qué es lo que va a pasar con estos bloqueos y estas manifestaciones que se realizan a nivel nacional.